buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estén acompañando. Les saluda a su amiga María Ordaz en este nuevo video de los LM, ¿verdad? Así como se los puse aquí, veremos cómo hacemos comparaciones, cómo damos noticias que se están promoviendo por todos lados, o simplemente una charla amena entre usted y yo. Aquí les he puesto unas imágenes de los nuevos conciertos que están ahorita vigentes y que usted puede ver claramente las diferencias. Porque unas personas de Argentina empezaron muy bien, notando diferencias, inclusive hubo una demanda y no prosiguieron. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita mismo, porque eso es lo que me tiene a mí sacada de onda, no sea usted. No sé a usted qué le parece que ahora los chilenos sí dudan y tengan como cierta incomodidad porque los conciertos se han acortado. Pero eso es todo. Tengamos paciencia, gente linda. Lo importante es que usted aprenda a reconocerlos, que aprenda a verlos, que no tenga esas dudas adentro, que las saque, que las exteriorice y que nosotros podamos ayudarle. No simplemente yo, he mirado en Instagram y por todos lados gente que trata de exponerlos, que trata de ayudar a las personas, porque esto no es en contra de ellos. Si usted siente que esto es en contra de ellos, por favor, abandone nuestros videos, no los vea, no nos siga, ¿verdad? Pero si usted está aquí porque lo que le interesa es su objetividad, su propia visión, no tener dudas y saber que está en lo correcto, que ve correctamente, que son varias personas las que se presentan como los Luis Migueles, pues bienvenidos sean, claro que sí, bienvenidos sean aquí a su canal Trapos al Sol, de mí, su amiga María Ordaz. Este video también lo estoy haciendo porque siento la necesidad de decirles que YouTube me ha dado como una especie de jaloncito de orejas. Ya empezaron, ¿verdad? Entonces, quieren bajar nuestros videos y yo les pedí un tiempo para que usted, si desea grabar lo que nosotros tenemos aquí, porque va a ser borrado. Debido a que las imágenes tienen logos de programas de televisión, yo no he tenido ese cuidado, disculpen, pero no importa. No importa, ya como ya nosotros ya aprendimos a verlos, siempre los vamos a ver, no importa que nos borren 1,000 videos y que nos... No importa, no se preocupe. Proseguiremos en lo que nosotros sabemos hacer, en mostrar las diferencias, en que usted salga de sus dudas, en que usted se motive y que usted recupere su objetividad, su visión. Vaya, recuperemos lo perdido. Recuperemos nuestra seguridad de lo que estamos viendo es lo que es, ¿sí? Diferentes personas cantando arriba de un escenario. ¿Por qué no es sencillo para unas personas y para otras sí lo es? Bueno, porque usted tiene miedo simplemente al engaño. A nadie le gusta ser engañado, ¿verdad? Es un dolor, de verdad, es una... Vaya, sí, las personas echan lagrimitas, pero se continúa la vida y te sientes orgulloso de ti mismo porque lo has logrado. Entonces yo les invito a todas esas personas que desean hacerlo, que desean continuar en nuestro canal, ¿verdad? Aprendiendo cómo verlos, cómo diferenciar, cómo recuperar eso perdido en ti, bienvenidos sean, ya les dije. También quiero pedirles por favor que me dejen en sus comentarios qué sería lo mejor que nosotros pudiéramos hacer en este canal. Yo no voy a mostrar mi cara porque yo no me puedo exponer de esa manera. A mí ya me amenazaron hace un tiempo y definitivamente yo no quiero pasar por eso. Entonces, no van a ver mi cara, pero sí podemos platicar. Podemos hacer un en vivo. Yo puedo leer sus preguntas. Si es con respeto, como no, puedo contestarlas. Quizá podamos seguir exponiendo de un LM en un LM. Quizá yo les pueda decir en cuál momento esa imagen es. Como, por ejemplo,
este LM canta tal canción en tal concierto, y usted puede ir a ver el video completo. También muchas de las imágenes más completas se podrán mostrar en Instagram, porque ahí es como uno más libre, ¿no? Entonces, quiero que me pongan ahí en los comentarios, por favor, sus sugerencias. Para mí es importante poderle dar un giro a esto y proseguir, porque yo estas semanas he estado muy sumergida en lo que son los recitales, y puedo ver claramente los diferentes LM y puedo ver las noticias que se están suscitando, pero no he podido tener el tiempo para comentarlos dentro de mis videos, porque hay mucho muy rápido ahorita corriendo, ¿no? Pero quiero seguirlo haciendo, y quiero que ustedes me digan de cuál manera puedo yo hacer lo que a ustedes les gustaría. Bueno, más que nada para eso estoy haciendo este video, porque me interesa mucho su opinión, porque ustedes siempre son el número uno para mí, ustedes el público, porque yo soy parte del público también. Entonces estamos en esto juntos. Bueno, eso es todo. Les mando un caluroso, bastante caluroso abrazo desde California. Estamos aquí con el calor a todo lo que da. Y nada, les quiero mucho, gente linda. Siempre les aprecio, y todo lo que me mandan y todos los comentarios con respeto que yo leo, me gusta mucho, aprecio mucho todo eso. Me saludo a ustedes, ya saben. Me despido con un grande abrazo, y que todo les salga bien, que todo esté bien por ahí en sus casas. Saben que yo considero que esto te trae buena vibra a tu vida. Entonces nada, gente linda, me despido de ustedes, su amiga María Ordaz. Hasta luego.